Tangane nal tak tenga hamne amaguma angi gistey morom di sey tangane nal tak tenga hamne amaguma may bang sey morom di lare mota taka guma ndax yalla denk guma may bañ ngay añé sombi ba ngay fanan ci rum mo waral né taka guma. Pues ya hace 7 años que últimamente toda mi actividad tiene que ver con el bienestar, el desarrollo personal, pero yo desde pequeña siempre he tenido otra gran pasión, que es la vocación artística, y he hecho muchas diferentes cosas. Y bueno, hacía unos años que sabía cómo dormido un poco, hasta que conocí a Seydou y se ha vuelto a despertar. Y a partir de eso hemos empezado a crear juntos un proyecto en el que, bueno, se unen como las dos corrientes. Sería la parte de psicología, de búsqueda interior, de las emociones, de cómo sentirte mejor contigo mismo, cómo conectar contigo mismo. Y luego la parte artística para poder llegar a corazón y poderte sentirte mejor y transformar lo que necesites transformar. Y bueno, a partir de nuestra creación conjunta, hemos creado un pequeño espectáculo que se llama ¿Quién soy? Y que combina la música de Seydou, que es cantautor y él mismo compone sus propias canciones, con mi texto, un texto creativo, poético, que lo que hace es invitarte a hacer un viaje interior. Bueno, la canción es tan bonita porque es como una propuesta de amor. Ella me pide el matrimonio, así que pongo alma y para poder volar juntos. Ragalaba ya que famumete, doto mana munga dembaima, bagumani dembacho ir, ngaya samay goro, nah amna lumay bany. En épocas de crisis, en épocas de transformación y de cambios, es muy importante el arte. Tiene una función súper importante en la sociedad, en nuestras almas y en nuestro interior. Y creo que es un momento ideal para eso, para valorar el arte, para tenerlo en cuenta y para también alimentarlo, ¿no? Económicamente, como sea, a los artistas que pasan por un momento difícil, sobre todo los músicos. Sí. Ya les quitaron los CDs. Y ahora es que están los conciertos y claro, ¿de qué van a vivir? Hay que buscar alternativas. Y como es momentos de creatividad, pues con el concierto online puede ser una oportunidad para poder colaborar con artistas y ayudarles a que su música sobreviva. Eso sí, bien dicho, y estamos en ellos. Por eso el Jazz 6, y os invitamos a Jazz 6 de junio a las 5 de la tarde, para poder colaborar y en nuestro proyecto nuevo. Así que hay pasos que hay que seguir para poder acceder. Y mandaos un email a riogalis20@gmail.com. Os daremos todas las informaciones para poder acceder y disfrutar del concepto que vamos a hacer online, una experiencia nueva que creo que va a ser un ejemplo, y esperemos que seguiremos haciendo en tiempos normales también. Y bueno, los temas que voy a tocar son temas propios y
tiene que ver con mi vida y de antes de, y de ahora, y la vida de día a día. Así que son temas que están en Wolof, Wolof idioma de Senegal, y dos serán de idioma, serán en español y francés. Así que a través de estas canciones y vamos a conectarnos y disfrutarlo más. Os recomiendo el concierto de Seydou porque es la bomba. Tiene una música que seguro que es capaz de traspasar la pantalla. Y bueno, estará él solito con su guitarra y yo estaré detrás para que técnicamente tenga la mejor calidad posible. Pues nada, nos vemos en el concierto. Ah,